sé, pero no lo consigo. Y lo de la rana es porque un día me fui a un arroyo que hay en mi pueblo. Sí. Estaba solo y eructé, ¿sabes? Eso es de mala educación cuando estás delante de la gente, pero solo tú puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Y me contestaron la rana. Entonces, a partir... Esqueleto. Volví a eructar y me contestaron casi 30 ranas. Entonces, a partir de ahí volví a eructar más fuerte y me contestaron más ranas. Hoy día conozco el idioma de los batracios perfectamente. Ah, no me digas, me tienes conversas con las ranas. Hola, yo soy Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, y quiero darle un saludo muy grande. Hola a todos, soy Gustavo y estoy... Es más, me voy a Cataluña y reconozco el acento de las ranas de Cataluña, ¿sabes? Hablo con ellas perfectamente en tu idioma, en siempre. Idioma. Porque... ¿Pero qué ha pasado? La bruxeta, el Ifen, gracias, el Roy, el Pez, van a ser colegas y van a quedar a viure Jun. Y van a ser felizos y van a merjar pastizo. Sí, sí.